Buenos días, chicos, chicas, bienvenidos una vez más y vamos a empezar una especie de saga o unos vídeos relacionados con Pokémon. Han salido el Pokémon 151, bueno, ya había salido unos días, bueno, unas semanas para ser exactos, pero en el juego lo han metido ahora y luego pues también han salido ciertas cosas, han llegado ciertos productos ahora. Ha habido mucho retraso, esto fue muy solicitado, entonces bueno, costó conseguirlo. Pero ya tengo los productos, ya los he abierto, así que haremos una especie de unboxing, pero ya está todo abierto. Y nada, os voy a enseñar el álbum y cositas, pero eso va a ser en otro vídeo. En este vídeo lo que voy a hacer, vosotros vais a ver, es que vamos a canjear códigos que tengo del Pokémon, que me han venido con los productos físicos. Soy jugador también digital, entonces bueno, los canjeo. Y vamos a ir de 10 en 10. Ahora tenemos aquí 10 ya metidos de paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura, 151, y vamos a recibirlos y a ver qué pasa. Una vez abiertos estos 10, vamos a abrir otros 10. No sé cuántos me quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedan 10 justos. Alguno creo que no es de Púrpura ni de Escarlata. Creo que es de Llamaradas Obsidianas, pero bueno. Bien, vamos a canjear la caja de entrenador. Vamos a ver. Bueno, está guapo. No sé. Nos dan deck y nos dan. ¡Qué chulo! Pues está muy guapo, está muy guapo. Es algo que me gusta. También traeré barajas centradas en esta temática del 151. De momento bastante guay. El Snorlax que te viene también con la caja. Chulísimo. Y aquí ya tenemos nuestros paquetitos. Un Sandrew. Rindon, o Rinodon, como se diga, Hitmonchan. De momento cositas guay, Abra, y Abra en Holo, en Reverse Holo, que me gusta mucho. Machamp en Reverse Holo también. Y otro Machamp, una especie de Holo, pero súper guapo, la verdad, súper chulo. Vamos a ir a por el siguiente paquetito. Energía básica, pero estas que tienen Brilli Brilli, que me encantan, las tengo también en físico. Luego veréis en físico en otro vídeo todo lo que tengo. Slowbro, el señor Giovanni, bueno, el carisma de Giovanni, que muy carismático no es. Cadabra en Reverse Holo, guapísimo. Pidgey normal, ¿no? Una especie de Holo. Y Dodrio en Holo, está guapísimo. Reverse Holo son los que cambian el aspecto aquí abajo, y Holo los que tienen simplemente el Brilli Brilli. Todos estos son normal, Pidgeot también es normal. Tentacruel está en normal también. Nidoran es Holo porque tiene Brilli, si no me equivoco. Y Caterpie, pero Caterpie especial, la verdad está guapísima esta carta y la tengo también en físico, así que también la veréis en físico. Y Gengar, esto es un Holo sí o sí, como veis tiene el brillo por alrededor, en la imagen también, pero no es reverse, no tiene por aquí modificación, entonces simplemente Holo. Tendremos a Machop normal, Grimer normal, guapísimo los dos, pegatinas de energía, Dutrio en normal también, Golbat, vamos a ver la última, es un Holo de Marowak. Vale, Coffin, Fearroof, mi pronunciación es muy mala. Dicklett en Reverse Holo, no voy a pronunciarlos todos. Bueno, Dragonite, digo, no voy a pronunciarlo, el siguiente es un Dragonite especial, hay que pronunciarlo, está guapísima. No la tengo, pues la conseguiré. Y Kangaskhan X, o sea, también súper chulo. Vamos a seguir abriendo, que no nos quedan muchos, pero bueno, de esta tanda. Luego vamos a poner algunos más. Luego haremos un poco así de Reverse Holo, ¿está el Caterpie? Sí. Haremos un poco de inventario del digital, a ver qué tal. Y veremos todas las novedades que nos traen este pase. Vamos a seguir. A ver si nos trae también barajas. No estoy seguro. No sé exactamente qué trae, pero ya veremos. Kadabra. Transferencia de Bill. Como veis, todas están centradas. Por cierto, Reverse Holo, que no lo he dicho. Todas están centradas en los 151 primer Pokémon. Y luego cositas que han aparecido también sobre esa época, los primeros videojuegos. Por eso viene Giovanni. Cosas del Team Rocket. Por eso, pues Bill. Cositas de estas. Vale, de momento está bien. Este Tentacruel sí que es Reverse Holo. Me gusta mucho Aerodáctil. Me gusta muchísimo el aspecto. Hay unos cuantos que en este tipo de ahora no me sale. Bueno, de aspecto y de dibujo, y está guapísimo. Vaporeon en Holo. Nos quedaría un sobre. Sandrew, Machamp. Voy a bajar un poquitín el volumen de mis oídos, que si no subo demasiado mi voz. Pinsir, Lapras en Reverse Holo,
Ductrio en Reverse Holo también. Uy, el Ninetales especial, el Ninetales X está guapísimo. Esto de arte completo, me gusta, está chulísimo. Ojalá me toque en físico, la verdad. Y de momento tenemos 55 cartitas, más fundas y más caja. Que esto de momento no lo tengo. Bueno, las fundas sí las tengo en físico, la caja no, pero llegará. Y nada, bastante bien, no me quejo. Está bastante, bastante chulo. Me ha salido unos cuantos X, que eso está muy, muy bien. Tenemos para hacer evoluciones, tenemos cositas, así que hemos empezado guay. Vamos a darle a listo. Voy a parar el vídeo, voy a meter los siguientes códigos para que esto no se os haga muy pesado y vamos a seguir. Pues ya estamos de vuelta, nos han quedado 4 sobres por ahí en el tintero. He bajado un poquitín la música, no sé si será mucho, poco. Y vamos a recibir estos 4 paquetitos y vamos a ver qué nos sale. Y luego, como he dicho, vamos a ver todo el tema de que tenemos en barajas, que tenemos en todos lados. Poliwhirl, me gusta mucho. Poliwhirl, Sizzler, vamos a seguir. Un Onix, normalito, está guapo. Un objeto, diría entrenador, pues se llama entrenadores. Electrobuzz en Reverse Holo. Y por último, otro Aerodáctil, está muy bien. Vamos a seguir. Venonat, pasamos a un tipo alto. Nidoran. Taurus, Tentacruel en Reverse Holo, ya tenemos 2 si no me equivoco, Jigglypuff que me encanta y creo que está en Reverse Holo, no estoy muy seguro, pero mínimo Holo tiene, así que ahí andamos. Y bueno, Vaporeon es un Holo claro, el otro creo que es un Reverse Holo. Energía básica con Brilli Brilli de tipo lucha que viene muy bien. Clefable o como se diga, un Dragonite normalito, tenemos el otro especial. Cadabra Reverse Holo, que está muy guapo. Pidgeot, que sigo diciendo que para mí Reverse Holo, no tengo muy claro. Y el Zapdos X, guapísima. Esta también la tengo en físico y es guapísima. Vamos a seguir. Otro Venonat. Drowsy. Raidon. Estaría guay tener su línea evolutiva entera. Otro Poliwhirl en Reverse Holo. Ayuda de Dalia, por fin tenemos otro partidario, otro entrenador y un Jolteon en Holo, que está muy guapo, muy chulo. Bueno, esta ha tocado alguna cosa chula, nos ha tocado el Zapdos, que es muy buena, la verdad, es muy útil. Y por lo demás, bueno, cositas varias. Tenemos unos cuantos polis, tenemos energías, que las energías vienen bien, son guapas. Luego pues tenemos también entrenadores, objetos, así que está chulo. Y de momento tendríamos esto. ¿Qué más tenemos en tema de tienda ahora mismo? Pues tenemos los lotes, por supuesto. Ya tenemos lotes centrados en el 151. Que nos vienen pues diferentes cositas. Aquí tenemos el de Alakazam. Que nos tendría pues su especie de línea evolutiva. Con estos brilles especiales. Que de momento esto no lo voy a comprar. Y luego también pues 4 sobrecitos. Que nos pone un poquitín lo que viene por aquí, que es lo que nos puede tocar. Que esto ya lo sabemos. Luego tenemos lo mismo, pero con el Zapdos. Ya tenemos un Zapdos, así que no voy a tirar por esta. Además, estos los tendré también en físico, así que cuando lo consigan físico me lo darán aquí en virtual. Y por lo tanto, tampoco vamos a gastar en ello. Colección poderes. Esto está muy guapo. Este Mewtwo es muy bueno y está guapísimo. Y este Mew me encanta. Ojalá tuviera esta carta en físico, de verdad. Es guapísima. El brillo, todo, o sea, es increíble. Luego tenemos una monedita que también es muy chula, que no la podemos ver. El box, que ya lo tenemos, así que nada. Y luego, pues en novedades, tenemos diferentes paquetitos. Ya sabéis cómo funciona. Tenemos barajas. En este caso, en Kangas. En Kangaj, bueno, como se pronuncia esto, está centrada en este señor X, está centrada. Bueno, nada de esto tiene que ver con el 151, alguna cosita, por ejemplo, él, pero bueno. Así que no nos interesa mucho. El de agua tampoco, tenemos las colecciones, como ya hemos visto, 3500 gemas. Que, bueno, gemas, piedrecitas, orbes, no sé, cositas moradas, como queréis llamarlas. Y luego nada, todo esto ya es de lo antiguo. Cositos de llamaradas obsidianas y demás. En expansiones tenemos la 151, son 165 cartas. Que bueno, como veis tengo de las otras un poquitín, aquí tenía mucho más. Algún día puede que las complete enteras, tampoco vale para mucho. O sea, las importantes ahora son estas. Llamaradas obsidianas que tengo mucho, escarlata y púrpura. Bueno, la de 151 mejor dicho, ya que todas son escarlatas y púrpura. Y podemos ver la galería aquí.
Así vemos un poquitín lo que tenemos y lo que nos falta. No tengo estos, por desgracia, estas están muy guapas. Aunque luego tiene una versión especial que está mucho más chula, que está abajo del todo. Y un poquitín pues vemos por aquí variado. Tengo algunas de estas en físico y otras que tengo aquí no las tengo en físico, es una penita. Las puedo conseguir en cualquier momento aquí en el juego, así que bueno. Es penita que no las tenga en físico. Vamos a seguir bajando, a ver si podemos bajar un poco más rápido. Vamos a preparar aquí el ratón, la ruedecita del ratón. Bueno, también podemos haciendo clic, la verdad. Que estoy acostumbrado a la ruedecita. Me hace mucha gracia de los tres pajarracos legendarios. El más chulo es Zapdos, con diferencia. Tiene dos versiones, encima las dos son especiales. Estos ya tienen versiones normalitas. Aquí está el Caterpie. También tenemos iniciales, como he dicho. Hay iniciales de diferentes aspectos. Están muy chulos. Luego su evolución final también está, no nos preocupemos. Este Pikachu también es guapísimo. Los que son así de arte completo es que son una pasada. Aquí tenemos la evolución final, como he dicho, de los tres. El Nighty's especial diferente. Aquí tenemos el otro Zapdos de arte completo. Y aquí volvemos a tener a los tres iniciales con otro arte completo. Y también otro Zapdos con otro arte completo. Incluso Erika también tiene muchos artes. Como veis, no son muchas cartas, pero tienen muchos artes. Muchas cosas alternativas que están guapísimas. De momento no vamos a comprar nada más. Esto es lo que he canjeado, que nos han dado todo esto. 10 sobres. A nuestro señor Snox, las que ya tenemos. Luego las funditas y el box, que ya lo tendríamos, que es el caja, la caja de entrenador. En monedas, pues nada, aquí nada, nada. Y vamos a ir a barajas, por ejemplo. En barajas veo que no tenemos nada nuevo, están las mismas, así que bueno. En el pase de combate seguimos con lo mismo, por desgracia, llamadas obsidianas. Me gustaría cambiar el pase, me gustaría que nos tocaran cartas del otro. Pero no puede ser, así que tenemos llamadas obsidianas. No sé si aquí en el final habrán extendido y habrán metido alguna cosa. Lo dudo mucho, pero bueno, por mirar no pasa nada. No, no tenemos nada especial, no han metido nada. Y bueno, no hay mucho más que decir. Espero que os haya gustado, es una especie de unboxing. Vemos un poquitín las cartitas que hay. Traeré barajas centradas en... vamos a ir aquí, expansiones, vale. Vosotros vais a ver barajas centradas en estos señores, ya que quiero conseguir la colección entera de ellos. Va a costar, pero la voy a conseguir. Y nada, eso, veréis barajas centradas en ellos. Por ejemplo, haremos una centrada en Zapdos, ya que tenemos tantos tipos de Zapdos y está bastante chulo, pues haremos una centrada en Zapdos. Y también los otros pajarracos legendarios, puede, ya veremos qué hacemos. También los iniciales, Mew también, y Mewtwo, que también lo tenemos por ahí. Había un Mewtwo por algún lado, si no me equivoco. Aquí está Mewtwo, exacto. Pues también haremos una centrada en Mewtwo y bueno, ya veremos qué tal. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo y nos vemos en el siguiente, que todavía nos queda un... especial para el Pokémon GO, nos quedaría otro del físico y ya veremos si traigo alguna otra cosita más. Nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribiros, compartirlo, dejad lo que queráis abajo en los comentarios y hasta la próxima.